En una época donde la piratería estaba favoreciendo a PlayStation, los jugadores podíamos conocer más cantidades de juegos de su catálogo que el del resto de las consolas, sobre todo la Nintendo 64, que tenía cartuchos y ya de por sí tenían un precio bastante elevado. Pero hace rato que con el poder de internet podemos nadar en esos mares infinitos de juegos. Muchos títulos quedan tapados por juegos más populares, con más publicidad, y no todos los conocen. Me sigue emocionando mucho encontrar juegos increíbles de cualquier época al día de hoy. En esta sección ya les hablé de juegos tapados de Family Game, o NES, Sega Genesis, Super Nintendo y PlayStation. Por eso, los Patreons votaron para que hoy les hable de los juegos tapados de Nintendo 64. Por Nintendo, pero desarrollado por los maestros de Treasure, nos encontramos con Sin and Punishment, un shooter sobre rieles en tercera persona que por momentos se siente un shoot'em up, por otros un bullet hell, y es un compendio de energía y sensaciones fuertes. Los protagonistas están armados con blasters, pero que también funcionan como espadas de energía, por lo que no solo disparamos a los enemigos, sino que también les arrojamos sus proyectiles y hasta los podemos cortar si se acercan lo suficiente. La historia se siente como si hubieses agarrado una gran serie, pero por la mitad. Un chico que conoce a una chica, el chico que se une a la resistencia, luego se convierte en un monstruo gigante, Tokio comienza a ahogarse en un mar de sangre, muerte y destrucción, y qué país hermoso es Japón, ¿no? Si alguien me adopta, me voy. Los gráficos son increíbles, considerando que estamos en una Nintendo 64, entornos agradables, imágenes bien nítidas y aunque hay muchas cosas sucediendo en pantalla, la velocidad de fotogramas se mantiene constantemente. Tiene un apartado musical bastante digno, hay un puñado de temas memorables y el resto, si bien no son increíbles, acompañan bien dentro del contexto. El punto fuerte del juego es el principal, su jugabilidad, y Sin and Punishment es una maravilla para jugar. Puede que tardemos en acostumbrarnos a los controles, pero es una fiesta. Para ser claro, apuntar a enemigos y moverse alrededor de tu personaje son acciones separadas y tenemos que hacer ambas cosas bien. Avanzamos en un camino predeterminado, pero mientras lo hacemos automáticamente, aún podemos lanzarnos a la izquierda y a la derecha, saltar, hacer doble salto y rodar. De hecho, tendremos que hacer todas estas cosas para evitar todos los obstáculos y ataques enemigos en el camino. Al mismo tiempo debemos apuntar y disparar constantemente a toneladas de enemigos, así como balancear la espada de energía para golpear a los enemigos cercanos y derribar proyectiles. Puede que el primer nivel les parezca algo sonso, pero si llegan al tercero, no dejarán de jugar hasta terminarlo. Jet for Gemini va para la colección de juegos de Rare que son destacables, pero pasaron por debajo del radar. Es una aventura plataformera con tintes de shooter. La historia, sin spoiler mucho, sería una guerra entre humanos y bichos del espacio. Por momentos recuerda a Starship Troopers. Los personajes se mueven con gracia y tienen una amplia variedad de maniobras. Podemos disparar, rodar, correr y disparar, correr y apuntar, saltar y pasar de tercera a primera persona. Tenemos control total sobre el personaje y si nos caemos por un precipicio o morimos, sabemos que es culpa nuestra. Con gráficos sobresalientes para aquel entonces, sobre todo en texturas, buena iluminación y una sensación inicial de estar frente a criaturas adorables, de un buen producto para niños. Aunque luego vemos cómo la sangre de las hormigas salpica las paredes y se nos pasa. La música es muy apropiada y por momentos hermosa, no te llenan de ese tecno predecible con este tipo de estética. Y el apartado sonoro, en algunos detalles, destaca como el sonido que hacen las hormigas al morir. Es un juego subestimado y sorprende en muchos aspectos, teniendo en cuenta la potencia limitada de la Nintendo 64 y el espacio disponible en los cartuchos. Tiene muchos puntos atractivos. La única forma de seguir creciendo y que suba videos más seguido es que si les gusta este contenido se suscriban y activen la campanita, que con eso me ayudan mucho. De paso les agradezco a todos los que andan compartiendo en las redes sociales, re buena onda. Gracias.
Una vez más, Treasure nos da cátedra de cómo hacer juegos y agarra un género shooter para redefinirlo por completo con este título llamado Bangai O. El juego está protagonizado por Reiki Mikashi y su hermana Mami. Sí, sería raro llamar a tu hermana Mami, pero bueno. Ambos son residentes del planeta Dan Star. Su principal enemigo es el sindicato del crimen conocido como SF Cosmo Gang, que controla el comercio de Space Fruit. Venden Space Fruit en el mercado negro a precios superinflados para financiar nuevas tecnologías y armas para su régimen. Para derrotar al sindicato, Ricky y Mami toman el control de un invento de su padre, el poderoso robot conocido como Bangai O. Es muy innovador considerando la época, sobre todo en la jugabilidad. Tenemos dos configuraciones para elegir sobre el control. Una permite disparar el arma hacia donde estamos mirando con el mecha, y la otra dispara según la ubicación de los botones. Es decir, si apretamos X, dispara a la izquierda. Si presionamos Y, arriba, etcétera, etcétera. No hace falta decir que acostumbrarse a esta última configuración es lo ideal. Se puede acceder al Scatter Bomb presionando el trigger, pero conviene usar esas bombas de dispersión para cuando te ataca un enemigo con mucha cantidad de proyectiles. Presionando L podemos cambiar entre Ricky y Mami, lo cual es conveniente según las zonas, porque Ricky dispara misiles autoguionados y su hermana láseres de rebote. Tiene mucho humor japonés y a simple vista parece un shooter caótico, pero está muy lejos de eso. Tenemos control total sobre el mecha, hay que manejar muchas estrategias y tomar decisiones rápidas para sufrir menos daños. Tiene unos diseños muy armoniosos, buena música y cuenta con 44 etapas, por lo que hay diversión para rato. Custom Robot lo jugué en japonés en su momento, pero actualmente si lo buscan hay una versión en inglés traducida por fans. En este juego manejamos robots que maniobran jetpacks y reparten misiles con buscadores de calor entre otro arsenal que vamos adquiriendo. Es muy divertido. Pero antes de eso, todos los días nos despertamos, salimos y tratamos de averiguar dónde tenemos que ir. Por suerte hay señalíticas que nos indican a dónde ir y ahí nos adentramos en un mundo donde las palabras no sirven para nada. Lo que importa es el respeto adquirido en base a las batallas ganadas. La mayor parte del juego será luchar contra otros personajes y sus robots. A medida que vayamos avanzando, desbloquearemos nuevas armas, misiles, jetpacks, etc. Antes de comenzar la batalla podemos equipar y hacer combinaciones ilimitadas. El objetivo es entrar al campo de batalla y disminuir completamente la salud del oponente. Según el enemigo que tengamos, tendremos que usar ciertas tácticas, tipo prueba y error, hasta que encontremos su punto débil. La variedad entre las cosas a equipar cambian cada batalla jugada, y eso es hermoso. El multiplayer es muy divertido y es un juego que lamentablemente no se lanzó en el mercado occidental, pero no dejen de probarlo, que aún hoy sigue siendo uno de los mejores del sistema a nivel diversión. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos. Bye, chao.